Es A Pensar de Todo. Hola, ¿qué tal? ¡Qué notable comienzo! Bueno, eso me parece a mí. Ojalá les haya parecido a ustedes. Pero, en todo caso, vamos a dar una segunda oportunidad a esta extraordinaria sinfonía cuyo cuarto y último movimiento ha sido la apertura musical de hoy. Es nada más, nada menos que la Sinfonía del Nuevo Mundo de Antonín Leopold Dvořák, que se escribe D-V-O-R-A-K. En la R hay un acento a la francesa y en la A un acento al español. Bueno, en fin, Dvořák. Todos le dicen Dvořák, bienvenido señor Dvořák, usted es un genio. Como habrán observado, y si no lo vamos a analizar mejor, esta Sinfonía del Nuevo Mundo, que la hizo Antonín Dvořák cuando se estableció en Estados Unidos, lugar al que se dice fue para escapar de las tormentas teóricas que sacudían a la Europa entonces. Bueno, qué motivo más elegante para irse de un país. Ya no hay emigrantes así. ¿Usted por qué viene aquí? Y vengo porque no quiero estar en esa pelea entre Brahms y Liszt. Ah, nosotros creíamos que venía para buscar trabajo y porque tenía hambre. Ah, no, 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 señores. Epa, un momento. Yo soy Antonín Dvořák. Voy a pasar a la historia de la música como uno de los compositores más famosos de la segunda mitad del siglo XIX. ¿Con quién se cree usted que está hablando? ¿Con un inmigrante cualquiera? ¡Ah! Bueno, adelante, señor Dvořák, disculpe. No sabían. Y no solamente vengo para que me den uno de los más destacados puestos musicales en Estados Unidos, sino que les voy a componer de una vez por todas a ustedes, que son un poco brutos en música hasta el momento, una sinfonía con temas basados en los de sus cowboys. ¿En serio, señor Dvořák? Se lo aseguro. Me sobra talento para eso. Me va a resultar fácil. Mire, lo que voy a hacer es, si ustedes me lo permiten, mi amiga Jeanette Turber, que es la, como ustedes saben, la fundadora del Conservatorio de Nueva York, me ofreció, antes de venir acá, pero el suyo, señor Dvořák, es un exilio de lujo. Sí, es un exilio de lujo, pero tenga en cuenta también que las causas del exilio son de lujo. Le voy a explicar, mi amigo. Yo no quiero gastarme en esa pelea entre el neoclasicismo de Brahms y la nueva música de Liszt, impulsado por Wagner. No, no, no. Yo tengo mucho que hacer. Mis simpatías
si usted conociera mi música lo sabría, están del lado de Brahms, porque yo también respeto mucho a Beethoven y al sentimiento clásico de la música, ¿no? Beethoven, Mozart, por supuesto, y hasta Schubert llega el aliento beethoveniano, y hasta Brahms, que es mi maestro, ¿qué quiere que le diga? Pero yo soy un tipo muy instruido, y mi música es demasiado buena para que yo me gaste en esa pelea egocéntrica entre el más grande de todos los músicos egocéntricos, Franz Liszt, y el que diría, sencillamente, el más grande de todos los músicos actuales, Johannes Brahms. Así que hice mis petates, mi amigo, y me vine para aquí. Me vine para aquí. Me dije, en el nuevo mundo me van a tratar mejor, me van a valorar más, y me voy a olvidar de Brahms y de Liszt. Y aquí estoy. Bueno, en efecto, lo dejaron entrar, por supuesto. Y tal como él dijo, inmediatamente lo recibieron con los brazos abiertos. Y fue a esa escuela, se encontró con la amiga que lo esperaba, y muy poquito tiempo después lo nominaron. Su etapa en Estados Unidos no se extendió eternamente. Estuvo un tiempo y se fue, pero hizo grandes obras en Estados Unidos. Se fue, y Antonín Dvořák, ¿a dónde se va? Bueno, se va a Londres, por ejemplo, se va a Londres, y ahí en Londres lleva ya su colección de danzas eslavas, que son hermosísimas, y son tan famosas como las danzas húngaras de Brahms o las rapsodias húngaras de Liszt. El gobierno austríaco, en 1874, o sea, cuando este hombre andaba por los 40 años, el gobierno húngaro, debido a sus danzas eslavas, le dan una beca, el gobierno austríaco, perdón, una beca muy importante, muy importante. Después visita Inglaterra, Dvořák, Antonín Dvořák, va a Inglaterra 10 veces, 9 veces, esas cosas son difíciles de contar. Y generalmente, ¿a qué va? Pues sí, por supuesto, va a presentar y a dirigir su propia música. En 1884, o sea, a los 43 años de edad, es nombrado miembro de honor de la Sociedad Filarmónica de Londres, nada menos. Y en 1891 recibe el título de Doctor Honoris Causa de Música por la Universidad de Cambridge. También en 1889, la Cruz de Hierro, entregada por el emperador Francisco José I. El doctorado honoris causa por la Universidad de Praga también, y un sillón en la Academia de Bellas Artes de Checoslovaquia, de donde él era oriundo, porque Antonín Dvořák es un compositor esloveno. Es esloveno, como el célebre filósofo Slavoj Žižek. Nada más que creo que Dvořák tenía algo más de talento que el divertido filósofo Slavoj Žižek. Yo estoy impresionado con la pronunciación del inglés de Žižek. Creo que hasta Dvořák lo pronunciaría mejor. Pero bueno, esto lo digo por envidia, porque sí sé que es un chanta de fama internacional. Y yo soy un chanta argentino, nada más. Así que uno, ¿cómo no le va a tener envidia? Así sé. La otra vez lo vi a mi amigo Jorge Alemán, un filósofo, notable filósofo argentino, que sigue de agregado cultural en la Embajada de España, y me mandó una foto suya con Slavoj Žižek.
Y le contesté, querido Jorge, ¿no me podrías mandar una foto con un personaje más de mi simpatía? Y enseguida le dije, mira, no te preocupes, digo esto porque reviento a la envidia, porque si yo fuera europeo, otra sería mi suerte. Claro, si fuéramos todos europeos, si el chino Chinén fuera europeo, Dios mío, estaría lleno de oro, haciendo programas para Paul McCartney, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, aquí estamos, aquí sufrimos, aquí gozamos. Somos, sí señores, argentinos, hasta la muerte. Y sí, ya no queda otra. Si uno nace argentino, es argentino hasta la muerte. Salvo que cambie de nacionalidad, pero esas paparruchadas de papeles no sirven. Si vos sos argentino, querido, podrás cambiar 20 veces de nacionalidad, pero vas a morir argentino. Continuamos con Dvořák, que justamente estas reflexiones han venido debido a su condición de ciudadano del mundo. Como vemos, Antonín Dvořák se fue de Alemania para no tener que elegir entre Brahms y Liszt. Seguramente a los dos admiraba mucho. Pero, bueno, luego ha recorrido medio mundo y ha logrado tantas honorificaciones, por decirlo así, que estamos enumerando algunas de ellas. Por ejemplo, un sillón en la Academia de Ciencias y Bellas Artes de Checoslovaquia y de Berlín. Estos vendrían a ser dos sillones, ¿no? Dos sillones. Bueno, supongamos que uno va y pide un sillón en la Academia de Berlín, y bueno, le van a dar una silla de playa, supongo, pero a Dvořák no, a Dvořák. Además, Dvořák lo merecía. Después, escuchen esto, lo invitó nada menos que Tchaikovsky lo invitó a San Petersburgo y Moscú, ejecutando las propias obras de Dvořák. Pero quizá la etapa más interesante de la vida de Antonín Dvořák sea la que pasó en Estados Unidos, porque de ahí surge su composición más célebre, absolutamente inmortal, que es la Sinfonía número 9 o del Nuevo Mundo. Dvořák llega a Estados Unidos y Janet Thurber, que es la fundadora del Conservatorio de Nueva York, le ofrece la dirección de ese centro musical. Entonces Dvořák, que era un hombre movedizo, como vemos, se traslada a Estados Unidos en 1892 y escucha ya los Negro Spirituals. Los Negro Spirituals. No es casual que los Negro Spirituals resuenen en la Sinfonía del Nuevo Mundo. O sea, guarda George Gershwin, guarda Darius Milhaud, antes que ustedes, y esto es evidente, Antonín Dvořák hizo música popular latinoamericana, y mirá a George Gershwin, basada en spirituals negros. Esta música popular, Dvořák, valiéndose de ella, compuso la Sinfonía del Nuevo Mundo, Symphony of the New World, y también un conocido cuarteto hermoso que se llama Cuarteto Americano. Luego regresa a su país en 1895 y se hace cargo del Conservatorio de Praga. O sea, saltaba de un puesto eminente a otro puesto eminente, y donde llegaba era un rey. Aquí, sin embargo, como nadie reina sobre la muerte, lo sorprende la muerte. Esta es una frase hecha, ¿no? Porque a todos se les dice cuando mueren, y ahí lo sorprendió la muerte. En realidad la muerte siempre nos va a sorprender, porque uno tiene cierta tendencia a creerse inmortal. Aunque a los que padecen largas agonías, que este es un tema que hay que hablar en algún momento, no los sorprende la muerte, porque desean la muerte, terminar la agonía. Bueno, ¿de qué muere Dvořák? Bueno, de algo que está muy de moda ahora, de una ACV, de un accidente cerebrovascular.
Muere el 11 de mayo de 1904. Ahí muere este extraordinario compositor, del que vamos a escuchar de nuevo la cortina musical que elegimos para el programa de hoy, y después escuchamos un cachito más. Ahora escuchamos un poquito, después la introducimos de nuevo y escuchamos un poquito más porque lo merece. Bueno, ahí vamos y ahí volvemos. ¿Querés entender el sentido de la existencia humana? A pensar de todo. Estás escuchando esta producción que llega a la radio de tu universidad gracias al programa de fortalecimiento de radios universitarias ARUNA, financiado por la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación, a través del Consejo Interuniversitario Nacional.